Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Platino Nuzlocke. Y bueno, hoy vamos a hacer una tarea ardua. Por cierto, arreglé lo del emulador, ahora estoy usando el de siempre. Lo que pasa es que me di cuenta de que tenía el emulador bloqueado a 5 FPS, lo cual eran 10 por segundo, es una cosa muy rara. Vale, tenemos la carta del profesor Oak. La cosa es esa, que no sé ni cómo lo bloqueé siquiera, ni nada, ¿sabéis? Entonces fue un poco extraño. Vale, tenemos que ir a esta ruta, que vemos que ahora está. Y tenemos que ir por aquí. Y hoy vamos a atrapar otro legendario. ¿Cuál será? Carta del profesor Oak. Primero vamos a mirar la carta. A ver, carta del profesor Oak en la que se te pide que vayas a la ruta 224. Ven a la ruta 224 y hazlo sola. Vale, a ver, quiero coger a Darkrai porque... A ver. Vamos a dejar a GLaDOS. ¿Cómo? Mierda, puta cápsula. Vamos a dejar a Ember. Porque no puedo dejar a Procne. Si dejo a Procne no puedo volver volando, ¿sabéis? Entonces dejaría a Procne si no fuera por eso. Oh, mierda. Pero es que Ember tiene fuerza y golpe roca, creo. Creo que las necesito. Porque tengo que ir por la calle Victoria, así que... ¡Ah, qué asco! A ver, Lucario tiene treparrocas. Mira, que no, que da igual. Creo que no lo necesito, y si lo necesito, pues ya volveré. Vale. Pues vámonos. Vámonos. La calle Victoria. ¿Sabéis que la entrada de la cueva en Pokémon Platino... Ay, en Pokémon Perla y Diamante era de otra forma? ¿A que no lo sabíais? Era una cueva normal y en Pokémon Platino hicieron la entrada más grande. Que me acuerdo yo de ese cambio. Vale, teníamos que ir por aquí. Vamos a coger la bicicletilla. Y ahora era por aquí, si no mal recuerdo, y por aquí. Vale, sí, es por aquí. Que estaba antes el gordillo. Un antiguo amigo mío se llamaba Gordillo de apellido. Bueno, se llama. Ahí sigue. Vale, a ver. Esta es del frente de batalla, creo, ¿no? Soy Semola, ¿y tú? Oh, Freylin, ¿serías tan amable de ayudarme? Quiero cruzar este túnel, ¿me dejas que vaya contigo? Pues vale. No debe... Ay, perdón. No se debe herir a los Pokémon, yo os curaré. Oh, gracias. ¿Veis? Necesitaba fuerza, es que... ¡Oh, mierda! ¡No! Joder, tío, no me jodas. No me jodas. Que ahora no puedo volver. ¿Ahora qué hago? Tampoco puedo usar surf, ¿no? Ay. Joder, es que soy imbécil, de verdad, ¿eh? Tsunade puede aprender fuerza. Ah, Darkrai puede aprender fuerza. No, pues vamos a enseñárselo a Darkrai. No voy a usar a Darkrai, o sea... Pesadilla no me mola. ¡Hala! Darkrai mueve piedras. Venga, pues nada. Vamos allá. La gente suele usar Pokémon mierdas para mover piedras con fuerza. Yo uso Darkrai. ¿Qué os parece? Si los entrenadores se encuentran... ¡Eso es! ¡Tienen que enfrentar a sus Pokémon! Oh, ese era el chico. Bueno, esta... Estoy segura de que ganaré. Así pues, tú perderás.
La chica usa bien la lógica porque dice que como ella va a ganar, yo perderé. Sí, es. Yo lo veo, ¿no? Coño, de un Arcanine. ¡Oh! Doble intimidación. Venga, es para hoy. Vale. Pues sin más dilación, cascada. Ah, me hace refuerzo, gracias. Voy a pasarlo rápido porque lo que tenemos que hacer hoy es bastante largo. Que me matan, loco. Que me matan. Puño meteoro. Ay, y el Ferrobral. Oh, esto no falla. La niebla es densa. Todavía tiene que usar otro más, ¿no? Vale. Pulso dragón mismo. Y fallo, ¿cómo no? Arcanine, señor mío. Usted también puede atacar. A ver, es que esto es lo malo, que cualquier combate me va a llevar muchísimo. Y no me los puedo saltar. Eso es lo malo. Los Pokémon parecen muy felices. Pero esto es imposible. Pues sí, es posible, querida mía. Lo bueno es que me cura los Pokémon. Los Pokémon. Vale. Si no me equivoco. Si mi mente no me engaña, es por aquí. Vale. Y si no me equivoco, también es por aquí. Ajá, soy un genio. Soy un genio. Sí. Vale, ahora fuerza. Es que no puedo surfear con ella, ¿sabéis? Entonces. No, es por aquí. Un combate es un choque de voluntades. El que realmente desee ganar saldrá victorioso. Esto no sé si es tío o tía. Sí, la victoria es para mí. No sé. Uno era chica. Vale, pues. Creo que la de sí. Era chica. Vale. Pues venga, vamos a darle cañita. Shaimeco, me encanta ese Pokémon. Coño. Venga, hombre. Mordisco a Shaimeco mismo, va. ¡Pumba! Adiós. Puño sombra. No me hace una shit. Vale. Nivel 65. Lo siento, no me gusta nada acelerar esto, pero es que si no, hoy no acabamos este capítulo. ¡Ah! Vale, me dio un busa. Ah, creía que podía ganar. El futuro es diferente. A ver, señores mediums, a ver cuando os dais cuenta de que vosotros no veis el futuro, veis una de las posibles, uno de los posibles futuros. Pero no veis el futuro. Golpe de judo y golpe de no sé qué. Vas a ver unos Pokémon y movimientos asombrosos. Sí, seguro. Y es que te saqué yo un Giratina. Bueno, no lo llevo en el equipo, me lo he dejado en casa. Pero tú sabes, ¿no? Ay, Pokémon de Johto. La siguiente serie probablemente vaya de Johto, ¿eh? Ya os lo voy adelantando. Porque no sé si hacer. Rubí. Ahí, Rubí. Heart Gold y Soul Silver o Cristal. Ahí estoy, ahí estoy. Haré una pequeña encuestecilla. Vale, a ver. Pues cascada mismo. Sí, total. Va a reventar con colmillo ígneo. Venga. ¿En serio lo aguanta? ¿En serio? Vale, vamos a hacer cascada a este. ¿En serio se protege, tío? Bueno, da igual. Ah, venga. Cascada. Te mueres. Cara susto. Madre mía, nunca he acelerado tanto los combates, ¿eh? Uf.
Gyarados. ¡Uf! Chunga la cosa. Espera. ¿Soy yo solo contra él? ¿Contra ellos dos? Vale. Tenemos un problema. Tenemos un problema muy gordo. Ajá. Sí, sí, sí. A este paso quito las animaciones. Como siga esto así, ¿eh? ¡Hala! Venga, se muere. Y sigamos. Si es que llevamos ya medio capítulo. Y todavía no hemos llegado a donde tenemos que llegar. ¡Uepa! Oh, eso es. Más adelante hay una piedra con una inscripción. Solo quería ver al Pokémon que la visita. Muchas gracias por acompañarme un poco. ¿Un poco? Ven aquí. Que te voy a acompañar más. Ven aquí. A ver. Vale, me voy a saltar los combates, gente. Porque quiero llegar hoy, ¿vale? Y además, no me interesa ya luchar. O sea, si es que ya he acabado la aventura. Vale, creo que aquí había algo, ¿no? Sí. Tú no hagas una puta mierda, ¿eh? Tú te quedas mirando para allá. Me dejas. Vale. Uy, el karateka. Déjame. Vale. Uf, contra ese sí que voy a tener que pelear. Contra Hippo. O quizás no. No, no tengo que pelear. Lo que no sé. Tengo prisa. Lazo destino, ¿eh? Y ahí hay un objeto que vamos a cogerlo ahora mismo. Right now. Ultra Ball. Mira, una más. A Copy Ball. Y nos vamos. Venga, vamos para allá. ¡Ajá! Ya estamos aquí. La verdad es que a mí no me gusta hablar. Pensé que, pese a que elijo mis palabras con cuidado, aún puede herir a alguien. Cuando lo pienso, me callo. Por eso creo que este Pokémon en concreto es tan maravilloso. Este Pokémon transmite el sentimiento de gratitud de una forma tan bonita. ¿Qué Pokémon será? Esa inscripción tiene un tacto extraño. A ver. Tiene una superficie impecable. Es tan brillante como un espejo. ¡Ah, Frailing! Me alegro de verte. Sin más preámbulos, me gustaría que examinaras esta inscripción. Se ha descubierto algo parecido en la región de Kanto. Quería pedirte ayuda para resolver el misterio que hay detrás de esto. He tratado de descifrar la inscripción. Al parecer, un entrenador debe grabar sus pensamientos tras crecer como persona durante una aventura. Alguien de esas características serías tú, por ejemplo. Por eso te pido ayuda a ti. Has conocido mucha gente y muchos Pokémon y has vivido muchas cosas que te han formado como persona. Me gustaría que dijeras quién ha ejercido mayor influencia sobre ti. Dime, ¿a quién deseas darle las gracias más que a nadie? Hostia, una persona a la que desee darle las gracias. Vale. Vale. Parece que me las estoy dando a mí mismo porque el personaje se llama Frailing. Pero Frailing es el nick de mi novia, así que en teoría le estoy dando las gracias a mi novia. Me ha ayudado mucho a crecer como persona. ¿Quieres mostrarle tu gratitud a Frailing? ¿Seguro? Sí. Súper modesta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? se va. ¿Cómo?
¿Eres un Pokémon? ¿Estás relacionado de alguna forma con la inscripción? ¿A dónde ha ido ese Pokémon? Su destino me intriga. Gracias. Debe haber sido un Pokémon que transmite el sentimiento de gratitud. Lo has hecho para que pueda verlo. Bueno, tendré que expresarte mi gratitud con mis propias palabras. ¡Woohoo! ¡Vámonos! Esto es larguito, ¿eh? Este camino. La musiquilla. Es la misma música que Pueblo Aromaflor. Y sigue, y sigue, y sigue. Habéis visto, ¿no? Súper bonito el lugar, ¿sabéis? Vamos a bajarnos de la bici. A ver, ¿cuánto llevamos? Vale. El problema es que, ¿cómo le quito yo? Ya sé, tenía falso tortazo, ¿cierto? A ver. Tengo que tener la MT falso tortazo. Así que se la voy a enseñar a alguien. Fal, 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 fal. ¿No tengo falso tortazo? Juraría que la tenía. ¿Qué dices? Si yo la tenía. Vaya, hombre. Pues a ver con qué le quito vida yo a esto. Vamos a ver. ¿Qué tienes tú por aquí? Es que como le haga un ataque en plan... Hombre, con Procne podría hacerle ataque rápido y no matarlo. Es que está a nivel 30, ¿vale? Uah, se vuelve loco el mapa. Y ya veis que la música de combate es normal. En realidad es como un poco en cualquiera. Pone que lo tengo atrapado, pero por el código de la Pokédex, ¿eh? No por otra cosa. Vale, le hacemos ataque rápido. No creo que lo mate, vamos, ni de coña. Vamos a hacerle otro. Otro ataque rapidito. Ahí está. Yo creo que eso ya está bien. Y ahora vamos a sacar a Darkrai. Me da un poco de miedo que se haga tanto desarrollo. Como mola Dark. Hijo de perra, tío. Hipnosis. A ver. Vale, vamos a ver. Vamos a volver a sacar a Procne. ¿Cómo? No me lo puedo creer. Va equipado con Valla Ciguela. No, me va a quitar un montón. No. Ah, no, me quita casi. Venga, Darkrai, querido. Duérmelo. 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 Vale, si me gusta. Es que tenemos que hacer una cosa antes de... Después de atraparlo, vamos. ¡Oh! Genial. Mientras esté dormido puedo quitarle vidilla. Ultra Ball. Pues menos mal que no tenía falso tortazo, si no hubiera sido gracioso. Vale. Shaymin está dormido como un tronco. Y nada. Vamos a seguir lanzándole Ultra Balls. Uf, 19 minutos ya, ¿eh? Igual pongo lo de la calle Victoria a cámara rápida, no sé, es que... No sé, ya veremos. ¿Uno? Se queda solo uno, tío. Venga, sí. Hay que tener cuidado, que me lo cargo, como sigue así. ¡Oh! Se quedó atrapado. Bien, perfecto. ¿Quieres ponerle un mote? Hombre, por supuesto. ¿Dónde está la Chesha? Y... ¿Dónde está la I? Shai... Ming. Shai Ming. Me gusta mucho su nombre. Me gusta bastante. Bueno.
Eso es todo, amigos. No, no es todo. Tenemos que hacer una última cosa. Pueblo aroma flori. Aquí. La música no va a cambiar, creo. No. Ay, menos mal que arreglé lo del emulador. Este capítulo ha ido muy fluido. Y sin ningún problema. Si no llego a acelerar los combates, hubiera ocupado dos capítulos este Pokémon, ¿eh? Pero es lo que hay. Vale, pues ahora vamos a hablar con una chica. ¿Qué es esta? Anda, Shaymin, si tienes ese Pokémon deberías tener también algunas gracias. Tengo un ramo entero, así que no pasa nada si coges unas cuantas. Y me da una gracidea. A ver, me dice algo más. Hace mucho tiempo que las gracideas florecen en esta región. Se regalan en ramos para expresar sentimientos de gratitud. ¿No te parece encantador? Con esas flores ya no hace falta dar las gracias con palabras. Es mucho más mono dar las gracias con unas flores. Yo me sé de una a la que le molaría un montón esto, este detalle. A ver, ahora le tenemos que dar a usar y lo usamos. Y ahí súper todo bonito. Shaymin se convierte pues en otro Shaymin, que es la forma cielo, que es exclusiva de Pokémon Platino. Y ya de Platino en adelante, pues sí se puede poner tímida. Oye, no me ha salido una mala naturaleza para nada, ¿eh? ¿Qué os digo? Tímida. Bueno, pues eso. Vamos a leer lo que dice la Pokédex de Shaymin, que no lo he leído. A ver. ¿No? Quieto. Todavía no. Todas las flores de su cuerpo florecen si se lo abraza con amor y percibe gratitud. Ajá. Vamos a ver cómo está escrito en japonés. Cómo mola. Ojalá fuera japonés, coño. Me da una pena. Ay, bueno, pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Espero que se haya... Espero que os haya gustado mucho el capítulo y nada. En el próximo capítulo vamos a hacer una cosa muy guay. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo.